Hola, 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 mi gente. Voy a hacer un video en vivo ya que he hecho dos y le digo que lo vean referido, que lo vean más tarde. La gente está durmiendo en Latinoamérica, que es donde mayormente me ven por el idioma, ¿no? Pero bueno, básicamente les quiero decir cómo funciona Axis a nivel de juego. Básicamente tenemos a nueve tipos de Axis, nueve razas. Hay uno que son reptiles, plantas y crepúsculos juntos. Hay otro que son acuáticos, pájaros y amaneceres juntos. Y hay otro que son mecánicos, bichos y bestias juntos. ¿Ok? Básicamente estos matan más rápido a estos. Y estos matan más rápido a estos. Y estos matan más rápido a estos. Entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica es tener uno de cada uno. ¿Por qué? Porque estos son de defensa. Estos son de energía y de poder. Y estos son de rapidez y de ataques poder. Entonces, si tienes uno de cada uno, tienes un equipo balanceado. Sin embargo, hay varias estrategias. ¿Cuáles son las estrategias? Bueno, tener por lo menos planta, bestia y pájaro, que sería planta, bestia y pájaro, es la más común de todas. ¿Por qué? Porque la planta es la que tiene más energía, la que tiene más vida, perdón, la que tiene más vida y tienes que tenerle protectores y recobrar vida. Y va de primero para aguantar los golpes. Luego viene la bestia, que sería el de la energía y golpes. Y luego vendría el pájaro, que sería el de la rapidez y ataques, ¿ok? Después de este, si no quieres ser como todo el mundo, puedes escoger un segundo, que es quitar el pájaro y poner el pez. ¿Por qué? Porque, bueno, el pájaro, el acuático y el pájaro son de la misma raza. ¿Y qué pasa? Que el pájaro es más rápido, pero el pescado, aunque es menos rápido, pega más duro. Así que, bueno, cuestión de gustos y colores. Hay otras personas que usan dos peces y quitan la bestia y el pájaro. ¿Por qué? Porque son peces bastante fuertes, los peces realmente, y son súper fastidiosos y molestos en batalla. Porque son un poquito más lentos que los pájaros y tienen también una vida más grande que los pájaros y sirve como bestia y sirve como pájaro. Otra cosa que también se hace mucho es que quitan a un pescado y ponen a un reptil. Entonces tendríamos el tanque, el pescado y el reptil. ¿Por qué hacen pescado y reptil? Porque el pescado sería como el pájaro y el reptil sería como la planta. Pero ¿por qué ponen planta y reptil? Básicamente porque el reptil es más fuerte y mata al pájaro. Miren que el reptil mata al pájaro. Entonces, ¿qué pasa? Que como vimos anteriormente, el más usado de todos, el más usado de todos es el pájaro. Es el pájaro aquí atrás. Entonces el reptil puede matar al pájaro, ¿ok? Por otro lado, tenemos uno que es el más fastidioso, que es poner tres plantas. O sea, tener tres plantas o tener acuático, birds y down. O sea, que los tres sean, perdón, reptil, planta y crepúsculo. Que sería lo más fastidioso porque los tres tienen vida alta y sería como que darle veneno a los enemigos para que mueran poco a poco mientras que tú te proteges y la partida dura 8000 horas. Por otro lado, lo que tienes que saber es que se divide en dos. Primero que todo, tienes que saber que aquí en Quest te dan a dar 50 SLP diarios. O sea, diarios. El semanal y los eventos especiales todavía no han empezado, pero el Daily Quest sí. Le das clic aquí a Daily, hace 5 partidas en arena y 10 partidas ganadas en aventura. Cuando inicias el juego, tienes que utilizar todas tus energías en aventura. Ya van a saber el por qué. Le damos aventura y tenemos una serie de mapas por aquí. ¿Ok? ¿Qué vemos aquí? Aquí lo que podemos observar es que del nivel 1 al 36. ¿Ok? Tenemos que el mejor nivel para básicamente tener experiencia sería el 9, porque el 9 es más fácil que el 10 y la diferencia entre 282 y 300 de experiencia no es tan grande.
hay un 99% de probabilidad de que ganes siempre en 9, pero hay un 80% de probabilidad que ganes en 10. Entonces, si pierdes una partida por mala suerte en 10, pierdes esa energía. Entonces, es mejor asegurar los 282 de experiencia. Ahora, cuando tus Axis crecen un poquito de nivel y ya puedes estar en el 10, trata de llegar al 12, porque el 12 te dan 429 de experiencia. Después de este, el mejor sería el 18, que sería 446 de experiencia, ¿ok? Mientras más experiencia te dan, los Axis suben más de nivel y puedes seguir avanzando en los niveles. Recomiendo no entrar ni desde el nivel 1 al 8, es bastante pobre en ambos lados, porque te dan 1 y 2 SLP y te dan poca experiencia. Después de eso, vemos que en el amarillo, que sería para tener SLP, sería muy bueno el nivel 10 cuando estés bien, porque te dan 4 SLP, incluso te dan más. Cuando empiezas te regalan como 8, luego 6, luego 4 y se queda en 4, pero esto es bastante bueno si te dan 4 repitiéndolo, ¿ok? Una vez eso, el mejor sería el 15, que te dan 6. Te dan 6, eso sería que te dan como 10 la primera vez y luego te dan 6, ¿ok? ¿Y cuál es la meta de esto? La meta es tener la suficiente experiencia para tener la suficiente fuerza en el Axis para llegar como mínimo al nivel 20 y 21. ¿Por qué? Porque en el nivel 20 te dan 401 de experiencia y te dan de 6 a 10 SLP. Y no es solo eso, sino que en el nivel 21 te dan de 10 a 20 SLP por partida con 644 de experiencia. Una vez tú tengas el nivel 20 y 21 hecho, lo demás es si tú lo quieres hacer. El último nivel es el 36, que es nada más y nada menos que de 10 a 20 SLP, lo mismo que te dan desde el nivel 21, ¿ok? Lo importante es que en el nivel 21 te van a dar la primera vez un regalo de 200 SLP y en el nivel 36, la primera vez que lo haces, te van a dar 300 SLP, ¿ok? O sea, te van a dar 200 SLP aquí, 300 SLP aquí, que es algo bastante bueno. Y tenemos que tener en cuenta que cuando tú terminas el nivel 20 y 21, puedes empezar a pensar de poner un poco de tu energía aquí en arena. ¿Por qué? Bueno, lo voy a explicar rápidamente. En arena, una vez que tú tengas todos los días que ganar 5 en arena para tener los 50 diarios, eso va a crearte copas. Te va a crear copas, ¿ok? ¿Qué pasa con las copas? Que mientras, si tú ganas partidas en arena, te dan copas. Y si tú pierdes partidas en arena, te quitan copas. Y una vez tú tengas el nivel 20 y 21 hecho en arena, en aventura, una vez tú tengas el nivel 20 y 21 hecho aquí en aventura, eso quiere decir que tienes un par de semanas jugando el juego, tal vez un par de meses jugando el juego. Y eso hace que tengas más experiencia y te puedas meter en arena. Eso también quiere decir que los 100 SLP en aventura lo vas a hacer si tú haces 2-3 horas aventura cuando empiezas el juego. En una hora ya tienes tus 100 SLP rapidito en aventura, ¿ok? ¿Qué pasa cuando ya tienes un nivel de experiencia, cuando ya tienes los 100 SLP en aventura rápido, cuando ya tienes el nivel 20-21 ya hecho, que ya es fácil todo? Entramos al nivel arena. El nivel arena, si tienes menos de 800 copas, no te dan nada. Si tienes de 800 a 999, te dan una copa por partida ganada. Si tienes de 1000 a 1099 te dan 3 SLP. Eso quiere decir que es bastante pobre este rango. O sea, si tú tienes menos de 1099 SLP, es preferible que sigas en aventura creando tus SLP, porque no te conviene meterte en batallas, porque lo que vas a hacer es perder. Una vez tú tengas por lo mínimo más de 1100 copas que te den 7 SLP por partida ganada, es que vas a meter tu energía
en batallas, ¿ok? Mayormente la gente cuando tiene experiencia, ya tiene tiempo en el juego y ya pasa el nivel 20-21 de aventura, tiene entre 1300 y 1499 copas. Eso quiere decir 8 SLP por partida ganada. Si eres muy bueno, ya sabemos que puedes tener hasta 12 SLP por partida ganada, que no muchos lo hacen. Mayormente la gente tiene entre 1100 y 1499. La gente está en este promedio de copas, entre 7 y 9 copas por partida ganada. Ya lo dije, si tienes menos de 1100 copas, no te metas en energía en batalla, métete, sigue en aventura, ¿ok? Siguiendo con este tema por aquí, vamos a ver si hago un juego por aquí, que tengo 5 energías. Tengo 5 energías.